Bienvenidos. Arte, belleza y trascendencia. El llamado Atrio de los Gentiles es una iniciativa todavía muy joven. Los próximos días 17 y 18 de mayo celebraremos en Barcelona una sesión centrada en las relaciones entre las artes, la belleza y la fe cristiana y que tiene como lema Arte, belleza y trascendencia. En la elección del tema ha influido la belleza de la Basílica de la Sara Familia. Benedicto XVI, en su mensaje enviado al encuentro de París, dijo que se abría un gran patio para dar un nuevo impulso al encuentro respetuoso y amistoso entre personas de convicciones diferentes. Esta finalidad es sin duda muy necesaria en el momento presente. Por eso el Papa se dirigió a los jóvenes reunidos en la Catedral de Notre Dame de París para participar en el encuentro, diciéndoles. De vosotros depende, queridos jóvenes, conseguir que en vuestro país y en Europa creyentes y no creyentes descubran el camino del diálogo. Se trata de construir un mundo de libertad, de igualdad y de fraternidad, en el que creyentes y no creyentes deben sentirse libres de serlo, iguales en sus derechos de vivir la vida personal y comunitaria en fidelidad a sus convicciones y deben ser hermanos entre ellos. Queremos que este espíritu de diálogo amistoso y respetuoso también presida la sesión del Atrio de los Gentiles, que se celebrará los próximos días 17 y 18 de mayo en nuestra ciudad de Barcelona. La dedicaremos al dialogar creyentes y no creyentes sobre arte, belleza y trascendencia y se articulará en cuatro momentos de diálogo académico entre expertos en el Museo Nacional del Arte de Cataluña, A la Universidad de Barcelona, al Instituto de Estudios Catalans, para concluir con un acto en la Basílica de la Santa Familia titulado El diálogo entre las voces, teología, poesía y música. San Pedro dice a la comunidad cristiana: Estad siempre a punto de responder a todos los que os pidan las razones de vuestra esperanza. También esto motiva estos espacios o atrios de diálogo entre creyentes y no creyentes. Una de las finalidades del Atrio de los Gentiles es reunir a sus interlocutores creyentes y no creyentes, creando un puente de apertura y de encuentro entre ellos. La cuestión de Dios no debe quedar ausente entre las grandes interrogantes de nuestro tiempo. Nos acompañará el cardenal Gianfranco Barrabassi, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, quien es el alma de estos encuentros. Él fue el promotor del encuentro de Benedicto XVI con 300 artistas contemporáneos el 21 de noviembre del 2009 en la capilla sixtina de la ciudad del Vaticano. Observando el presente con realismo, se constata la veracidad de aquello que afirmó el Papa Pablo VI, que el divorcio entre la fe y la cultura es uno de los dramas de nuestra época. Los creyentes se sienten tentados a aislarse, a encerrarse en el ámbito de la vivencia de la fe, de dedicar sus energías tan solo en el trabajo intraclesial. Lo he dicho en diferentes ocasiones y ahora lo repito, por fidelidad a nuestra fe, no podemos encerrarnos en un gueto. Sería ir contra la tradición secular de la Iglesia que siempre se ha confrontado con las culturas de las distintas épocas. Queremos abrirnos al diálogo con la cultura o las culturas de hoy con humildad y realismo, pero también con ilusión y confianza. Cobijados por estas instituciones tan importantes de nuestra sociedade y de nuestra cultura, Nos encontraremos los próximos días creyentes y no creyentes para dialogar sobre cómo el arte e la belleza pueden ser hoy un camino de acceso a la trascendencia y en definitiva hacia Dios, ya que como afirmó Benedito XVI, esta es la verdadera cuestión capital. Me complace invitar al mundo cultural de Barcelona y de Cataluña, donde las artes tienen mucha tradición e que ha sido tierra de grandes artistas a participar en este acontecimiento de un diálogo amistoso y respetuoso entre las artes e la fe cristiana, entre creyentes y no creyentes. Hasta la semana próxima, si Dios quiere.